van a ver a este lugar, les va a gustar mucho. De, pues muy distinto a Cancún, obviamente, ¿no? Nada que ver, porque aquí es bosque 100%. Y vamos a comer cosas bien ricas que ya le traigo un antojo cañón. Así que quédense aquí en Coffee Time Vlog. Ya vemos el bosque, hay un tramo con tráfico, pero ya mero llegamos. Faltarán como 20 minutos. Tenemos que pasar por muchos recovecos. En 200 metros, gira a la izquierda con dirección a Calzada Desierto de los Leones. Sí, está muy loco. Es que y los accesos están raros. Bienvenidos a la venta. Con dirección a Calzada Desierto de los Leones. Aquí ya empezamos a ver los puestecitos. A ver. Ah, ya se siente el bosque rico, fresco. Ay, esto está bien rico, bien boscoso, bien maravilloso. León Dorado, señorita. Gracias. Un lugar agradable en el León Dorado, se come rico. Ok, abrí. Ay, reciben tarjeta. Miren, ya llegamos al Desierto de los Leones. Miren, ahí están los puestos. Ahorita les voy a enseñar más. Estoy muy contenta. ¡Ah! La Virgen, esa no puede faltar. Ya estamos aquí en el Desierto de los Leones, muy contentos. Y vamos a comer primero. Cualquier lugar de esto seguro está muy bueno. Restaurante Anita. Todos una la red. Quesadillas, sopes, tlacoyos, tostadas, tacos de barbacoa que son por los que vengo. Bebidas, café de olla, etc. Y aquí están las sopas. Ay, un antecesos. Enchiladas. Y nos traje una botanita. Estos taquitos deliciosos de barbacoa, vamos a probar la tortilla de hecha a mano. Por allá atrás estamos dejando los puestecitos y en la parte de allá atrás hay más lugares para, pues hay artesanía, dulces mexicanos. Y ya aquí está el parque del ex convento del Desierto de los Leones. No creo que ya bajemos mucho o a ver si nos dejan entrar porque también es un museo. Entonces, y ya es tarde. Ajá, son como las 6:30, pero sí quería mostrarles esta parte. Así que, pues vamos a ver si logramos entrar. Esto es un nacimiento tradicional mexicano, así yo los conocía. No ahora con tanta cosa fresa, ¿no? No. Así, su musgo y sus objetitos así de cerámica pintados. Y aquí ya estamos en la entrada del ex convento del Desierto de los Leones. El ex convento o ex monasterio del Desierto de los Leones antiguamente se llamaba el Desierto de Nuestra Señora del Carmen en los Montes de Santa Fe. Surge en el siglo XVII y ahí vivían los monjes de la Orden de los Carmelitas Descalzos para encontrar un lugar alejado del ruido y la civilización para que pudieran dedicarse al retiro y a la meditación cristiana. Bueno, vamos al baño antes. A ver, aquí los baños están más que... Y luego es aparado, ¿cómo? Y beso. ¡Uy! No, eso sí está muy asqueroso. Ay, no sé. Y este... bueno, este es de aguilita. A ver, de aguilita. El ex convento del Desierto de los Leones duró muchos años, pero cuando estalló el movimiento de independencia de México en 1810... fue cedido al Estado. Es así que sirvió como cuartel militar, pero después fue completamente abandonado durante un siglo. En el año de 1705, el edificio fue arrasado por un terremoto. Es así que las leyendas aquí surgen y cuentan que en los pasillos encontramos fenómenos paranormales. Uy, imagínate vivir aquí que te salga un alienígena por ahí.
El convento cuenta con muchos jardines porque ellos creían que en el paraíso había muchos jardines llenos de flores. Un aspecto importante para los monjes carmelitas era cumplir con sus votos de castidad, de pobreza y la oración reflexiva. De ahí su término espiritual de desierto, porque es un lugar de retiro y de meditación cristiana, donde pueden llevar a cabo el cumplimiento de sus votos. Para poder acceder a las órdenes religiosas era requisito ser hombre y español. El convento solo permitía la entrada a los carmelitas y a la gente que se encargara de todos los servicios del convento. Las mujeres tenían prohibido el acceso al desierto de los leones. Los monjes debían conducirse con disciplina, humildad, servicio, penitencia, oración, silencio. El punto más relevante era el de vivir en penitencia y por ello pedían mortificaciones ordinarias al presidente de la comunidad. Para hacerlo, debían quitarse la capa y pedírselo de rodillas, asumiendo sin refutar lo que se les asignara. Algunas de las penitencias más comunes consistían en dar de noche cargando una pesada cruz sin zapato alguno y usando una corona de espinas como hizo Jesucristo en la Pasión o la flagelación en viernes. Se dice que en el sótano o en las catacumbas se escuchan en la noche rezos y lamentos de aquellas personas, de aquellas almas que vivían ahí. Se cuenta que almacenaban cuerpos, quizás de los militares, quizás de los monjes, quizás de esas personas que murieron en el terremoto, no lo sabemos. Nosotros vivimos dos escalofriantes momentos en este lugar. Y aquí les dejo evidencia de dos psicofonías que encontré mientras yo estaba editando. Vean qué padre, amigos. Órale. Está precioso aquí. Ha habido mucha restauración, se nota. Vean, para donde voltees es una fotografía perfecta. Si te vas para acá, una fotografía perfecta. Si te volteas para acá, otra fotografía perfecta. Vean estos, pues, lugares. Está tétrico. Vean, es como un cuarto. Y bueno, aquí dejaron el letrero. Hay leyendas nocturnas. Esto es de estar padre. De 9 en el convento. A las 9 de la noche. Órale, no manchen. Mariana, está cañón. Imagínate que un ritual satánico. Cállate. Cuando vengan a la Ciudad de México, no se pueden perder este hermoso lugar en el desierto de los leones. Está bello y hace mucho frío. Vean qué rico. Me encanta sentir el frío. Es que está delicioso y vean. Más bien les voy a enseñar. Está de locos. Y ya es tarde, ¿eh? Ya son más de las 6. Los frailes carmelitas solo podían salir en 2 ocasiones al año del convento, pero sin salir de la zona del bosque en la que se ubica el convento. Podían salir 1 o 2 días al año a acampar en el bosque o para ir a las ermitas, que ya no pudimos ver ni asistir a ellas porque ya estaban afuera del convento. En las ermitas podían albergar a un solo hermano para promover su voto de silencio y soledad. Tenían un oratorio, un dormitorio, un huerto y una cocina. Estaban los 40 días y noches o en época de Adviento haciendo retiro espiritual. Por un peso, te sacrifican. No, te sacrificamos y nos llevamos lo que... Y fue en 1876, el entonces presidente de la República Mexicana, Sebastián Lerdo de Tejada, quien decreta como reserva forestal el Desierto de los Leones, con el objetivo de proteger los manantiales ahí existentes y proveer de agua a la Ciudad de México. Con este decreto, el Desierto de los Leones se constituyó como la primera área natural protegida de México. El 15 de noviembre de 1917 es denominada como Parque Nacional Desierto de los Leones bajo el mandato de Venustiano Carranza. O sea, ya se mete si mejor salimos de acá, ¿no? Ah, ok. Ay, escucha.
¿Ves hasta el fondo cómo se ve el cerro ya? Sí. No, está increíble. A mí lo que siempre me ha dado como trip es el vivir aquí. O sea, vivían aquí. Sí. Sí, la gente aquí. Dormía, hacía de comer, todo. Sus rezos. Sí. Y no había agua, luz, celular, wifi. No. Nada de eso. Te subes ahí, pues vas a ver. ¿Ya estás allá, Andrés? No. ¿Ah? Uy, ¿vieron? ¿Ya vieron allá al fondo? ¡No! ¿Qué? 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 ¡No! Pero es que ve. ¿Y si dejo la cámara aquí? ¡No, no, no! ¡Andrés! ¡Mira! ¡Ay, no! ¡Ve! Aquí hay una cruz con una cúpula, está padrísima. Ya. A ver, vamos para allá. Andrés. ¡Ay, mamá! ¿Ah, verdad? ¡No es cierto! Mira, esta es una celda. Ven, acompáñame. Aquí. Aquí. Anda. Aquí. Esta es una celda. Ve, así dormían, vengan. ¿Ya vieron? Ahí va a ser tu cama de Cancún ahora. Mamá. Tu escritorio, ahí. Y con tu librero para que te hagas tus cosas. ¿Ya? Mira, pero está interesante, ahí dormían. ¿Dónde quieren ir? ¿Para acá o para allá? Para acá. Oficio humilde. ¿Los excusados? A ver. Aquí hacían pipí pupú. Por ahí se iba toda la cochinada. Pero ya viste que ahí está para entrar a las catacumbas. Porque por aquí abajo. Andrés, eres tú. A ver. No voy a entrar ahí. Exclusivo de empleados. No. Pero vamos. ¿Cómo? Aquí nada más. ¿Y aquí qué es? Mamá, mira, utilizaban las motos para transportarse. No, no es cierto. Mamá. Esto es empleados. Ya, vamos. Vamos para allá. Se fueron para allá y se salieron para allá. Yo vi. ¿Qué son esas? Plantas, árboles. Para el agua. Sí, son estas. Para que cuando llueva, ¿no? Sí, puede. Ya ven, sí sabemos cosas. Navi está muy asustada. Sí, ¿por qué Navi? Percibe cosas aquí adentro. Ay, a ver, vamos para allá. Sí, escuchen. Ya ven. Pero es tu amigo, es tu amigo. Pero déjame enfocar mi cámara. No quiero. Mira qué padre. Ahí vamos, al jardín. ¡Mariana! ¡David! Ah, ¡David, David! Ahí es la entrada. ¡Mariana! Ay, ¿por qué te tocas? ¿Por qué está marchando? ¿Qué hace? Está muerta de miedo, ¿no? ¡Mamá, qué miedo! ¿Qué te da miedo? Ya no. ¿Le hablamos al inspector? ¡No! ¡Ya! ¡Ya, ya, ya! ¿Ya? Sí, no, ay, no. No, Mariana, ya. Eso sí estuvo muy cagado. Lo lamento, Navi. Y además esa no fue Mariana. Claro que sí, fue Mariana. No. No es Mariana. ¿No? No, era una niña. Ya. Las ánimas. Ahora vamos a lo de atrás. No, ya no quiero nada. ¡Pero está padre lo de atrás! No. Ustedes estaban haciendo ruidos. ¿En dónde? Allá adentro. ¿Allá adentro? ¿Qué oyeron? Pues ruidos. Estaban haciendo un sacrificio. Vamos a caminar hacia la capilla de los suspiros. Aquí están haciendo una boda.
Qué bonito, ¿eh? Oye, lo hago muy bonito. Pues te bueno. digo, yo vine, yo les contaba que yo vine aquí con la ex a buscar a ver si nos casábamos aquí. No quiero ir a los catapultas. Pero sí vamos a ir. ¿A dónde? ¿No quieres ir? Pero no son catapultas. ¿Qué son? ¿Sabes qué son las catapultas? Sí, sí sabe, es a donde no quiere ir. Esas son las de fuego, ¿no? Las catapultas donde te echan así en los castillos. ¿Entonces cómo se llama? Oye, catacumbas. Miren, esta es la capilla de los susurros. Es que dicen que por la boda no nos podemos quedar aquí mucho tiempo. Háblale a David Tuna. Hola. ¿Cómo estás? Andrés, ¿me escuchas? Sí. ¿Qué haces? Hola, Andrés. ¿Estás ahí? Hola. Hola. Hola, pero di algo. ¿Te da miedo? ¿Estás escuchando? Hola. Se escucha muy bien, ¿verdad? ¿No te da miedo? ¿Te da miedo? ¿Eh? Ya nos tenemos que ir. ¿Ya? La noche de los mil gatos. Está bien tétrica, pero vale la pena verla. Es pues dice, este tipo se robaba a las chavas, las seducía según era así multimillonario. Y se las partía en cachitos, se las daba de comer. Y así. Andrés. A sus gatos. La luna. Y una estrellita, se ve perfecto. Qué hermoso. Es Venus y la luna. Ay, ya, no es cierto. Lo que necesitas, Mariana. Y a esta hora está padrísima. Hay una que vamos a ir a unas catacumbas, a ver, vamos. Ay, no. Nos dijeron que a las 2 de la mañana, ¿qué, Mariana? Sí. Hay lamentos. Hay alguien lamentando. Catapuntas. Las catapuntas. Las catapuntas. Sí, por ejemplo, ahí. A ver, deja la cámara. Pero Andrés, no te vayas tan rápido, no nos dejes. Ya te he dicho. Ahorita vamos. Ah, pues ahí vamos. Gracias. No nos asusten, ¿eh? El oso. Y ese grito de novio estuvo increíble. Obi. A ver. Vénganse. Pero acá, vamos. Por acá, muchachos, por acá. Síganme. No, no es esta. Pero no se pierda. No, no es esta. Sí, bueno, sí es un laberinto. Pero creo que la mayoría de la gente se va a salir. Estamos abajo del convento. Por acá. Ay, sin tu lamparita. No, con lamparita. Lámpara. Yo necesito grabar con lámpara, si no, no se ve nada. Ya. No grabes. Sí. Andrés. Ya, Andrés, Andrés, Andrés. Andrés, no seas ojés. ¡Ay! No. Perdón, es que tenía que aclarar mi garganta. Estaba un poco ocupado. Cállate, Andrés. Andrés. Y se acaban las pilas de los celulares. No, sí, qué miedo nos va a dar así. Ay, ya me hizo hacer calor. Mari, ay, ya hace calor. Cállate. Son las puertas del infierno, ¿no? Está, ay, ¿se dan cuenta? Hace calor, qué miedo. Andrés. Ay,
qué calor se siente aquí, ¿por qué? Porque estamos juntitos. Ay, ya cállense. No quiero estar aquí. Ay, ¿por qué se estacionaron? Porque les queremos porque nos da miedo el siguiente cuarto. Sí, oh. ¿Han oído la leyenda de que jinete sin caballo? Quería contarles que a la una de la mañana aquí se escuchan los lamentos de la gente. Ay, qué miedo. Y ya se siente frío. ¿Qué es esto? Es, mira, puedes verlo de muchas maneras. Oye, ¿esto qué era? Ay, no manches, ya viste, y abajo hay una cosa ahí que lo tapa. Mira, hay una ficha de dominó para que no se escapen las entradas. Ay, no. ¿Ya bajó las palpitaciones de tu corazón? No. ¿Tu no. frecuencia cardíaca ya es lo mismo que allá afuera? No. No. Necesitamos que estés tranquilo. ¿Quién quiere pasar allá no, primero? Allá, ahí sí hay alguien, ¿ya viste? ¿Cómo que hay alguien? Mira, yo. Al final. Ya cállate, David. Ay, no, qué poca. Obvio. ¿Vas primero o vas después? Vamos. Y hay agua. Es que por aquí no transitamos hace rato. Esto también es desconocido para nosotros. ¿No saben andar por aquí? Se supone que es un laberinto. Ay, no. Del home. Ay, ya me dio cosa. Me... ¡Ah! ¡Ah! ¿Pero qué hizo? ¿Se pegó? No, no, se iba a caer. Se pegó. Esto no. Esto no. Esto no. No conocían. No, pero por aquí lo habían encontrado. Ay, pero no hablen que no conocían. Pues es que es más interesante. No, Mariana. Están estrenando la habitación. Ah, o sea, esto es sorpresivo para todos, ¿eh? No, sí, de hecho, todos pasamos por aquí, estamos regresando por el mismo camino. Es el mismo. Ay, David. Pero para el otro lado. O sea, era más emocionante. Sí, David. Y sí, quepo. No me tengo que ir agachando. Te paras muy raro y me da miedo. ¿Me paro muy raro? ¡Ay, ya! ¿Qué harías? ¡No! Si de repente empiezo a correr en cuatro patas. ¡Ay, no! ¡Ya! 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 ¡No! Con la cabeza sí, volteando para arriba. Para arriba. ¡Algo así! ¡Ya! Ya salimos. Pues ya terminamos el recorrido. Estuvo muy bien. Bueno, amigos de Coffee Time. Bueno, amigos de Coffee Time, pues ya nos vamos aquí del desierto de los leones. Aquí fue donde comimos y ya completamente vacío. Ya terminamos y está muy padre el recorrido. Yo los invito a que vengan acá y pasen un buen día. Y eso que llegamos tarde, ¿eh? Llegamos como a las 2, 3 de la tarde, pero valió la pena también vivir esto de noche. Nos vemos en el próximo video de Coffee Time. Nos vemos. Un beso. Bye. Suscríbanse. Denle like. O sea, no nada más es la parte bonita de la ciudad allá abajo y que uno conoce y que Coyoacán y que lugares fresas y así, no. También hay mucha pobreza, hay muchos lugares donde pues se vive mal y está dentro de la ciudad. Y esto es nada más una pequeña muestra. O sea, así es la vida. Mira el árbol en la arriba. A ver. Ay, oh, el árbol. Si sí, los mexicanos tenemos como... El árbol en arriba, ¿eh? Somos muy ingeniosos para hablar. Mira el árbol en arriba. El árbol en arriba. Ahí está Gigi. Ahí está. Yo no sé cómo lograron construir en... Pues así. En cañadas, exacto. Y hay edificios, digo, no muy altos, pero así de 3-4 pisos. Y pues así está construido. Para que no les digan ni no les cuenten. Es que luego hay muchos canales que pasan las partes fresas, ¿no? Las partes como cool de la ciudad, pero no ven esta parte. Y ahorita que fuimos al edificio, pues sí, la verdad sí. Me dieron ganas de grabarles un poquito. Vean nada más las cañadas.